gente preciosísima, aquí os traigo los ingredientes de la receta. Súper, súper fácil. Como veis, aquí tenemos 5 huevos bien grandes. Tenemos en este vasito como 6 cucharaditas de leche sopera. Una pizquita de sal fina que le vamos a poner. Y pan de ayer, que lo vamos a cortar en trocitos gruesitos. Ahora lo veréis cuando yo lo ponga. Y bueno, pues vamos al lío. ¿Veis? Ya tenemos en este cuenquito los 5 huevos con sus claras. Mucha proteína, ¿eh? Y vamos a ponerle las 6 cucharadas, perdón, que son soperas, que las tenía en el vaso ya puesta. Y también vamos a ponerle un poquito de sal fina, un poquito en cada huevito, en cada yemita, y ahora vamos a batirlo. Terminado de batir los huevos, pasamos al pan, que lo tenemos aquí, es pan de ayer, y lo que voy a hacer es quitar los coditos porque sí que están bastante duritos, y el resto lo voy a cortar en un grosor más o menos de un dedito. Aquí tenemos las rodajas ya cortaditas del pan, aquí tenéis el grosor. Lo que yo os había dicho, más o menos un dedo, bueno, un poquito más de un dedo. Y ahora lo que vamos a hacer es poner en una sartén, vamos a poner un poquito de aceite. Un poquito de aceite y bueno, vamos poniendo por toda la sartén para que se quede con un poquito por todos lados. Para no echar tanta aceite, por mucho que pueda ser de oliva. Y bueno, así. Es que ya el aceite está calentita, ¿eh? En el sartén vamos a pasar a los panes. Y vamos a coger trocitos de pan y los vamos a pasar por huevo. Por un lado y por el otro ladito, así, ahí, y vamos poniendo en la sartén, todos colocaditos muy bien. Tenemos todos los panecitos dentro de la sartén, los he ido colocando según los he ido cogiendo con el tenedor, de forma que se quedaran todos en el círculo de la sartén. Aquí tenemos los carbohidratos, evidentemente todo esto no me lo voy a comer yo, con lo cual es una proporción bastante buena para tener un desayuno en un plis plas y muy equilibrado para todos. Lo que ha quedado del huevo lo vamos a poner encima de las rebanadas, así, y ahora vamos a dejar que se haga bastante bien y que esté doradito por la parte de abajo. Veamos que ya empieza a estar tostadito, que ya se le puede dar la vuelta, es lo que vamos a hacer. Ponemos una tapita o un platito, lo que tengamos, y le damos la vuelta. Mirad qué grande, pero qué grande está, súper tostada, que parece un tortillón. Vamos, me ha quedado estupendo. Ya le he dado la vuelta, mirad cómo está, se está haciendo por la parte de abajo, ¿eh? Y esto está buenísimo, buenísimo.
Luego lo cortaremos en rodajitas para toda la familia y vamos, esto es un desayuno genial. Y le podéis poner cositas por encima. Yo le voy a poner quesito rallado y voy a mirar qué más. Nuestra tostadita gigante, que espero que os guste porque vamos, que tiene una pintaza. Mirad, mirad el grosor, con el pan, de verdad, mirad el grosor, el quesito todo fundido, el huevo. Y bueno, lo que quería decir es que esto es una manera de no tirar ningún ingrediente, como por ejemplo suele ser el pan, sino aprovechar todos los ingredientes que tenemos. Pan, huevos y de especias o de ingredientes, lo que queramos en la parte de arriba. Y ahora pues nada, cortaremos un trocito, dos trocitos y así hasta cinco, que son los que somos en casa. Y bueno, pues espero que os haya gustado y ya veis qué receta más fácil y más sencilla hacéis y que, vamos, no tardáis más de 5 minutitos. ¡Hasta pronto!